Gottfried Möller era un alemany més de tots els que decideixen venir a passar un estiu a Mallorca. Era l'any 1970 i allò que no sabia era que aquella decisió li canviaria la vida. Nunca he pensado quedarme en Mallorca, pero después, rápidamente, cuando he vuelto a Alemania, estaba lluvias y cosas así. Un estiu que s'ha convertit en més ni manco que 50 anys. Gottfried va decidir deixar-ho tot i venir a Mallorca per dirigir una estació de vela que un turoperador alemany va muntar a Pollença, lloc on 3 anys després va conèixer l'amor de la seva vida, Gisela, que també havia vengut a passar un estiu a Mallorca. Trabajaba en Alemania, en una clínica, y bueno, después en invierno Gottfried vino a Alemania y al final de invierno me he ido con él, mis padres decían, un año de prueba y nada más. Para mí era algo diferente, claro, Mallorca llama la atención, es un sitio maravilloso y así. El año de prueba ha ido bien y me he quedado. Tots dos crearen aquesta escola de vela i surf, una escola dirigida al públic alemany que enguany compleix 50 anys d'història. Puedes ofrecer a la gente algo que llena, que le gustan. Y por eso mira, tenemos familias que ahora es la tercera generación. Y esto es bonito. Annika és la filla de Gottfried i Gisela i ha heretat el seu amor per la vela. Navegar es el deporte más precioso que hay en el mundo porque forma equipos. Estás en la naturaleza, usas las fuerzas de la naturaleza, aprendes a respetar la naturaleza. Enguany les celebracions hauran d'esperar, però allò que tenen clar Gottfried, Gisela i Annika és que se'n va a la badia de Pollença, mai no deixarà de bufar ni les seves taules i vaixells de navegar.